tiempo para este 26 de enero. Para hoy, se prevé potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, debido a un canal de baja presión en el sur del Golfo de México. Por otra parte, la propagación de humedad del Océano Pacífico favorecerá potencial de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas sobre el noreste, occidente y centro de México, además de potencial para la caída de nieve o aguanieve en las cimas con altitudes superiores a 4.000 metros del centro y oriente del país. Asimismo, se esperan vientos de hasta 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, se esperan vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, debido al frente frío número 20.